te voy a mostrar algo que va a cambiar completamente la manera en la que ves el trading. ¿Alguna vez has deseado tener un mentor que esté disponible 24/7, que nunca se canse y que pueda procesar una cantidad masiva de datos en segundos? Pues déjame decirte que hoy es tu día de suerte. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes aprender trading desde cero utilizando ChatGPT y con esa inteligencia artificial como tu tutor. Y todo, pues, de manera gratuita. No necesitas tener experiencia previa en trading, ni en programación, ni en inteligencia artificial. Sí, has escuchado bien, desde cero y sin gastar un céntimo. Y lo mejor de todo, al final del vídeo te compartiré un recurso exclusivo que te ayudará a llevar tu trading al siguiente nivel. Así que si estás listo para revolucionar tu forma de operar en los mercados, quédate conmigo porque esto te va a interesar. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales del mercado con fines informativos. No suponen asesoramiento profesional de inversiones y no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Primero quiero que entiendas por qué es tan importante saber usar herramientas como la inteligencia artificial de ChatGPT en el trading. En los últimos años, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y el mundo del trading no es la excepción. La mayoría de los traders principiantes cometen el error de pensar que para ser exitoso en los mercados necesitan horas interminables de análisis técnicos o que deben estar constantemente pendiente de las noticias financieras. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera más inteligente de hacer trading? La inteligencia artificial y en particular ChatGPT ha cambiado las reglas del juego. No solo te permite automatizar tareas que solían ser tediosas, sino que también te ayuda a analizar los mercados de manera más eficiente, identificando patrones que podrían pasar por alto. Imagina tener un asistente personal que te ayuda a tomar decisiones de trading basadas en datos, en lugar de emociones. Esta es la magia de utilizar la IA en el trading. Mira, vámonos ya al ordenador para ver la parte práctica. Ahora quiero mostrarte cómo puedes usar ChatGPT para empezar a operar en los mercados. Estoy compartiendo mi pantalla y te voy a guiar, pues, paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es acceder a ChatGPT. Para ello entras a chatgpt.com. Lo que quiero es que veas es cómo puedes interactuar con esta herramienta para obtener análisis de mercado en tiempo real. Supongamos que estás interesado en operar en el par de divisas euro-dólar. Puedes pedirle a ChatGPT que te proporcione un análisis técnico detallado o incluso que se sugiera posibles escenarios de trading. Entonces, le diríamos, por ejemplo, actúa como un analista técnico de trading. Es importante este prompt, el de actúa. Si, por ejemplo, lo que quieres es que te redacte un artículo para un blog, pues actúa como un redactor o un periodista. Y actúa como un analista técnico de trading. Y le decimos, proporciona un análisis técnico detallado. Aquí se me quedaron letras por escribir. Del par euro-dólar en temporalidad diaria. Este sería un caso de análisis. Un análisis del euro-dólar en temporalidad diaria basado en principios de análisis técnico estándar. Tendencia general. Actualmente el euro-dólar muestra una tendencia bajista en el gráfico diario. Esta tendencia se ha visto confirmada por la serie de máximos más bajos y mínimos más bajos consecutivos. La media móvil de 50 días se encuentra por debajo de la media móvil de 200 días, lo cual es un cruce bajista conocido como, pues, Dead Cross, confirmando la tendencia bajista a largo plazo. Entonces nos indica niveles de soporte y resistencia y también nos dice que el RSI se encuentra alrededor de 40, el MACD muestra un cruce bajista, patrones de velas, recientemente se ha formado una vela tipo martillo cerca del nivel de soporte. Y bien, todo esto lo podemos pasar a nuestro gráfico de trading. Entonces, abrimos euro-dólar,
Vemos que en lo más reciente en realidad ya es alcista. Parece que el análisis nos lo está haciendo pues cuando venía en esta tendencia bajista. Esto es normal. Con ChatGPT es muy habitual que pues os seleccione datos un poco antiguos. Entonces le podemos decir, este análisis, que me has mandado está desfasado en el momento actual, 22/8/2024, es cuando yo estoy grabando el vídeo, no significa que sea cuando tú lo estés viendo, porque al final el vídeo se cuelga en YouTube, pues en el momento actual, 22/8/2024, la tendencia en euro USD de 1 está alcista. Ahora vamos a ver qué nos da. Vamos a realizar un análisis actualizado. Es un fallo muy típico en la IA. Entonces, si no se le especifica ya de entrada que lo haga actualizado y detectamos que no lo está haciendo actualizado, se lo tenemos que decir. Eurodólar se encuentra en una tendencia alcista en el gráfico diario caracterizada por máximos más altos y mínimos más altos. Ahora vemos que es correcto lo más reciente. Me pongo en un sitio que no moleste. Lo más reciente es este movimiento alcista. La media móvil de 50 días se encuentra por encima de la de 200 días, lo que confirma tendencia alcista a largo plazo. Vamos a verlo. Insertamos una media móvil de 50 días y otra de 200. Y la lenta, pues la dibujamos en azul. Vemos que sí, que el precio está por encima de las dos medias móviles. Además, la media lenta está marcando una dirección alcista y acaba de haber un cruce en hace unos días. Por lo tanto, todo lo que dice ahora ChatGPT sí que se nos corresponde. Niveles, nos dice que hay el 1.11 como resistencia principal. Pues nos vamos a trazar 1.11, es este rompimiento que hubo de esta resistencia de aquí. Y también nos dice que un soporte principal es el 1095. 1095, no es este. Es este de aquí. Aquí tenemos lo que sería el último soporte de resistencia. Y ahora, si se confirma este giro, pues tendríamos este punto máximo porque el precio acaba de girar. Serían los niveles. También nos dice que hay la zona 10850, pero todo lo que nos diga lo podemos ir buscando. Para mí es más importante este de aquí, es donde nace este movimiento. Indicadores. El RSI se encuentra en niveles cercanos al 60-75, lo que indica momento alcista, pero aún no en niveles de sobrecompra, que ya podría marcar un agotamiento. Esto sugiere que podría haber más espacio para que continúe el movimiento al alza antes de alcanzar una zona de sobrecompra por encima de 70. Y nos hace análisis de otros indicadores como MACD y bandas de Bollinger. Esto lo podemos poner en el gráfico. Vamos a indicadores, insertar indicador y en personalizados tenemos el RSI. Entonces, aquí abajo tenemos un RSI que vemos que ahora ya sí que entró en zona de sobrecompra. Recientemente, o sea, acaba de entrar con este nuevo movimiento ya en sobrecompra. Y si queréis podéis montar el MACD, el Bollinger Band y leer lo que os dice al respecto. Nos habla de patrones, de volumen, análisis de Fibonacci y después nos lanza una conclusión.
Lo importante, pues, es esa conclusión. Corto plazo, eurodólar tiene espacio para continuar al alza con la primera resistencia fuerte en 1.11. Si el precio supera este nivel, el próximo objetivo podría estar alrededor de 1.12. Este movimiento no existía con el análisis que está haciendo. Entonces, el último, el 1.11, el precio estaba aquí y nos predijo que haría este movimiento que ha hecho. Pero pensad que está en esta zona haciendo el análisis, o sea, no tiene los datos de la última semana, no sé por qué. La tendencia alcista parece estar bien respaldada por las medias móviles. El MACD y el RSI, sin embargo, en caso de que haya una corrección, el soporte 1095 será clave para mantener la estructura alcista. El análisis sugiere que los traders deberían considerar mantener posiciones largas mientras se respeten soportes claves. Con atención, bueno, nos acaba indicando que según él, no podéis confiar ciegamente y pensar que siempre acierta. Como cualquier analista, algunas veces se acierta con el análisis, otras veces no. Más que con el análisis, con la previsión de lo que pueda pasar. Y este ha sido su análisis. Pero te he dicho que incluso puedes pedirle que sugiera posibles escenarios de trading basados en los últimos datos del mercado. Entonces ya nos está sugiriendo el tema alcista, pero podrías detallarle un poco más, que te diga dónde entrar, cómo entrar, dónde poner el stop, dónde poner el TP. Entonces, ahora le podríamos decir esto, basado en este análisis, ¿qué posición tomarías, en qué punto y con qué stop loss y TP? Y ahora, con base al análisis presentado, aquí te dejo una estrategia específica. Bueno, más que ya nos da directamente un plan operativo. Tipo de posición larga, compra. Punto de entrada ideal. Si el precio retrocede ligeramente hacia el soporte 10950, muestra señales de rechazo en ese nivel. Entrada alcista. 1.050. Sí, es lo que pasó. O sea, nos está diciendo de entrar aquí porque esto no existía. Movimiento. Vamos, así podemos ver si acertó o no, porque por algún motivo nos está haciendo todo como si estuviéramos hace una semana de edad. Y entonces nos dice el 1.11 como resistencia en la que tenemos que estar al caso, que esto es este punto de aquí, ¿veis? Aquí tenemos los niveles. 1.10, no, bueno, más. 1.10. Bueno, yo creo que nos hace poner el profit por aquí. Pero tenemos que pensar que el gráfico ya ha corrido y entonces ya sabemos lo que ha sucedido después. El stop por debajo de 1.0950, esto sería esta zona de aquí, perdón, por debajo de este nivel, con el TP por esta zona, vemos que la operación en este caso hubiera sido exitosa, no siempre lo serán, y el take profit, pues nos comenta el 1.11, serían 150 pips de ganancia, y también nos habla de la gestión de riesgo y unas consideraciones finales. Entonces, él se basa pues en datos del mercado reciente para evaluar una posible entrada. En este caso, pues es una entrada alcista. Si le decimos de analizar otro mercado, otras circunstancias, pues nos puede decir que sería más interesante entrar a la baja y nos daría otro análisis y otra propuesta. Además, puedes programar con ChatGPT para que te alerte cuando se cumplan ciertas condiciones en el mercado. Por ejemplo, puedes pedirle que te avise cuando el RSI pues dé una señal de compra o de venta. También, si tienes una estrategia, le puedes pedir que te la programe y ChatGPT pues te puede hacer la programación de dicha estrategia para después lanzarla en un bot en MetaTrader. Y muchísimas más cosas que ahora te explico cómo puedes aprender a hacerlas. Muy bien, ahora que has visto cómo funciona en la práctica, quiero compartir contigo tres secretos que te ayudarán a aprovechar al máximo ChatGPT en tu trading. Conoce tus herramientas. Aprende las capacidades de ChatGPT y experimenta con diferentes prompts o preguntas. Cuanto mejor entiendas cómo funcionan, mejor resultados obtendrás. Primero, por lo tanto, es entender
cómo utilizar tus herramientas, en este caso la IA. Segundo es automatizar para supervisar. Aunque la IA puede hacer mucho trabajo por ti, siempre es importante que revises y ajustes las estrategias según sea necesario. No caigas en la trampa de confiar ciegamente en cualquier recomendación. Tercero, mantente informado. El mercado cambia constantemente y aunque ChatGPT es una herramienta poderosa, siempre es útil estar al tanto de las últimas noticias y tendencias para complementar la información que obtienes. Y si realmente quieres ya llevar tu trading al siguiente nivel y aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial de ChatGPT, como por ejemplo programar tus propios bots de trading sin saber programación, porque de eso se encarga ChatGPT, tengo algo muy especial para ti: el curso Trading con ChatGPT ANIA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading totalmente automático, programadas por la propia inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, es lo que te he comentado, no necesitas ni conocimientos de trading, ni de inteligencia artificial, ni tampoco de programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Y si tienes cualquier duda, puedes usar los comentarios, que yo siempre los leo. Y también, si te ha gustado este vídeo, me puedes regalar un me gusta, que yo te lo agradezco mucho, y también suscribirte al canal. Y visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.